Bueno, como tú puedes ver, aquí se está presentando una situación. Aquí vino una constructora, Copisa, que dirige el ingeniero Manuel. Y mira cómo ha dejado las condiciones de la calle intransitable, a donde esta es una vía principal, a donde transita la ruta que va hacia la salida de la capital, hasta la zona franca. Entonces, no es posible que eso tiene más de 20 y pico de días ahí, esos materiales, tirados en la calle, a donde ya la gente no encuentra ni por dónde cruzar y tienen que estar desbaratando su vehículo. Entonces, nosotros estamos llamando a esas instituciones que se dirijan hacia aquí, a la comunidad, ya que han dejado la comunidad desbaratada, y nosotros, como comunitarios, le estamos exigiendo que vengan en la pronta recuperación de aquí de la comunidad. Demasiado lento. Esto es engaño sobre engaño. Nosotros, como comunitarios, nos han engañado varias veces, y nosotros vamos a estar en pie de lucha y seguiremos estando en pie de lucha, porque no le vamos a aflojar el guante hasta que nosotros no nos entreguen esta obra como está acordada.